Bien, mis queridos televidentes, vamos a hablar de otro tema que nos preocupa porque realmente se está volviendo problemático. De cada 10 vehículos en el país, 4 circulan por el área metropolitana de San Salvador y sus alrededores. Esto genera una situación que de tanto vivirla a diario ya nos parece normal. Wendy Castillo nos presenta el caso del Boulevard del Ejército, donde la gente ve cómo hace, se las ingenia para vivir con este caos cotidiano. Son las 7:15 de la mañana. Este es el Boulevard del Ejército. Para muchos significa un verdadero dolor de cabeza transitar por este sitio. Hoy voy a vivir la experiencia de conducir de Soyapango a San Salvador. Por esta arteria, según el Viceministerio de Transporte, circulan a diario un promedio de 44.227 automotores. En un recorrido que podríamos realizar en solo 7 minutos, en una hora pico como esta, nos tardamos 45. Por la espera, el gas, ¿verdad?, el que se va consumiendo. Aquí es un caos total. Dentro de 6 a 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6, para deber de llegar a mi hora de trabajo, yo tengo que madrugar, ¿verdad? Mínimo 4 de la mañana. Muchas veces el caos vehicular hace perder la paciencia. Los buses son los que están generando el caos. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Pues toda la gente está entrando a los trabajos. Todos quieren llegar rápido a sus destinos. Y muchos incluso irrespetan las señales de tránsito. ¿Qué están haciendo las autoridades ante esta situación? ¿Cuáles son las opiniones de la gente hacia una posible solución? ¿Y los efectos para nuestra salud de vivir esto a diario? No se pierda mañana la segunda parte de este reportaje especial. Wendy Castillo, para Tele 2.